Hola, hola, probando sonido, sí. Sí, claro. Don Carlos, si quiere, puede compartir con nosotros ya en este momento. Hey, buenas tardes a todas y todos que nos ven por este canal. Para mí es un placer participar en este programa de las sedes universitarias con relación al programa de regionalización de la UNED. Tal vez algunos detalles son, bueno, soy una persona ya de muchos años de trabajar en la universidad, tengo más de Más de 34 34 años años de de trabajar trabajar en la en la universidad. universidad. He He ocupado ocupado todos todos los los puestos puestos posibles posibles en en la la universidad, universidad, excepto excepto el el de de rector. rector. Entonces Entonces conozco conozco bastante bastante la la universidad. universidad. Desde Desde que que se se constituyó el constituyó programa de regionalización, estoy a cargo prácticamente de él. Universidad, y me ha tocado, junto con las áreas universitarias, innovar en los procesos de desconcentración administrativa para que este programa sea posible desde desde las las regiones regiones y y desde desde las las sedes sedes universitarias. universitarias. Sería Sería esa esa pequeña pequeña presentación presentación para para después después empezar empezar con con la la exposición. exposición. Muchísimas gracias, don Carlos. Vamos a darle también la bienvenida a María Rebeca, que nos acompaña desde Liberia en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar en este programa de Comunica Rodolfo, pues un espacio para que las sedes presenten lo que están haciendo desde su territorio, desde su espacio local y para el programa de regionalización estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a don Carlos y a Rebeca por tener este espacio en esta tarde. Y vamos a ir entrando en materia y quisiera preguntarle a don Carlos o pedirle que por favor nos cuente un poquito, don Carlos, cómo nace el programa de regionalización. Parte de los antecedentes de este programa nos dice que la regionalización inicia ya por los años 60, finales de los 60, cuando empezamos a tener diferentes sedes universitarias en los diferentes territorios, ¿no? Y la UNED no escapa a eso. Tenemos sedes a lo largo y ancho del país, pero cuéntenos por favor un poquito para la audiencia cómo nace ese programa de regionalización. Sí, bueno, hice una presentación para tratar de mejor atender preguntas y que la presentación sea más precisa. Voy a compartir un poquito la pantalla para... Bueno, vamos a ver una línea de tiempo de la regionalización. Por ejemplo, muy rápido, la primera universidad que nada, que es después de la Universidad de Santo Tomás, es la Universidad de Costa Rica que se creó en 1940, ¿verdad? Hoy esa universidad tiene seis sedes universitarias y cinco recintos. Pero vean que no más, antes de que naciera cualquier otra universidad, la Universidad de Costa Rica ya crea su primera sede universitaria en Occidente, en San Ramón, en 1968. Y en 1971 también crea otra sede universitaria, que es la sede del Atlántico, y en 1972 la sede de Guanacaste. Vean que antes de que nazca la una, que es la segunda universidad pública, ya la Universidad de Costa Rica tenía una experiencia de regionalización con la sede de Occidente, la sede del Atlántico y la sede de Guanacaste. Con esas dos universidades, bueno, aquí me falta la que, ah, bueno, el TEC, perdón, antes de, aquí me un lapsus en la línea de tiempo, y es que en conjunto con la sede del Atlántico también nace el Tecnológico en 1971. Y hoy el Tecnológico tiene cuatro sedes universitarias. Después ya vino la de Guanacaste y en el 73 viene la Universidad Nacional. Con estas tres universidades ya en conjunto, en 1974 se crea el primer convenio de coordinación de la educación superior, que es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que crea CONARE. Y CONARE empieza a articular las universidades, obviamente desde su sede central, pero veremos más adelante que esa articulación va a ir incorporando a las diferentes sedes universitarias. Ya en el 76 nace el primer planes, ¿verdad? Que son los planes de educación, de financiamiento de la educación superior, ¿verdad? Entonces, ya en el 76 nació el primer planes. La UNED no estaba ahí, no había nacido todavía, y en el 77 nace la UNED. Hoy la UNED tiene 37 sedes universitarias. Es la universidad que más sedes universitarias tiene en todo el territorio nacional. En 1979 nace la Universidad de Costa Rica,
La del Atlántico no es lo mismo que la de Limón, ¿verdad? La del Atlántico es la de Turrialba. Ya en el 79, la Universidad de Costa Rica crea la Universidad de Limón, la sede de Limón. En 1981 se da el otro Planes, ¿verdad? En 1986 se da otro Planes. Y vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ese es el periodo ya de coordinación, ya estamos las cuatro universidades. Pero vean que las universidades vienen, las sedes, ya había sedes universitarias, la UNED nace como con 15 sedes universitarias desde que nace. Pero ya en 1992 se da el primer congreso de sedes universitarias en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. En 1993 también se vuelve a dar otro congreso. Y en 1995 se da el congreso regional en la sede de Santa Clara. Vamos a ver más adelante que la sede de Santa Clara del Tecnológico ha jugado un papel, digamos, como de que es el lugar donde las universidades se han reunido más veces para potenciar la regionalización universitaria en Costa Rica. Ahora lo vamos a ver porque hay una coincidencia histórica ahí bastante importante. En el 97 se da otro congreso en Pérez Zeledón, en la UNA en Pérez Zeledón, pero ahí en CONARE se presentan dos documentos que son extremadamente importantes. Uno es el nuevo convenio de coordinación de la educación superior en septiembre de 1997, y el otro, que es extremadamente importante, pero que casi nadie lo conoce, que es el modelo de regionalización universitaria de CONARE de octubre de 1997. Ya en ese documento se adelanta lo que va a venir a ser el programa de regionalización del 2008. No en los contenidos que tiene el programa, pero ya ellos visionaban en este documento las sedes universitarias cómo tener un programa permanente y cómo articular trabajo en las regiones. En 1998 se crea otro documento extremadamente importante que no ha sido utilizado estratégicamente por las universidades, como es el convenio de desarrollo de las sedes regionales interuniversitarias. Este documento es tremendamente visionario porque le dice a las universidades que tienen que compartir laboratorios, que tienen que compartir profesores, que tienen que compartir instalaciones, que tienen que, o sea, es tremendamente visionario este documento de 1998. En el 1999 se da otro congreso regional en la sede de la UCR en Guanacaste. En el 2001 se da otro congreso en el Atlántico organizado por la UNED y la UCR. Pero en el 2001, para nosotros, para la UNED, este acuerdo que está aquí en el 2001, que se toma, que es el 1499-2001 y el 1504-2001, es el acuerdo que durante los últimos 20 años es el que ha permitido, siempre todo mundo tiene que ver con este acuerdo, porque este acuerdo es el que permite obliga a la universidad a desconcentrar sus procesos académicos y administrativos en las sedes universitarias. En el 2004 sucede un punto de inflexión muy importante porque se da el cuarto convenio de financiamiento de la educación superior. Este convenio es extremadamente importante porque fue muy beneficioso para las universidades públicas en ese momento. Entonces, digamos, los ingresos a futuros que provocó este convenio le permitieron a CONARE crear en el mismo 2004 el fondo del sistema. Entonces, ¿cuál es la importancia del fondo del sistema? La importancia del fondo del sistema para las cuatro universidades públicas en ese momento y ahora para las cinco, es que rompe con la división presupuestaria que tienen las universidades históricamente. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica tiene más del 57% de financiamiento. La UNA como un 21, el TEC como un 11 y nosotros como un 7,5, ¿verdad? Y luego en el 2008 se incorpora la UTN, pero la UTN no viene con sus propios recursos y no absorbe el FES, el Fondo Especial de la Educación Superior. Sin embargo, con la creación del fondo del sistema, CONARE rompe con eso por aparte, que ese fondo permite que las universidades puedan hacer proyectos en investigación, en extensión, en vida estudiantil, en docencia, digamos, en todas las áreas de la universidad, sin que haya una división presupuestaria, sino que los recursos o se ganan por proyectos o se asignan paritariamente, es decir, el 25%.
Con este financiamiento tan bueno, CONARE en el 2005 aprueba planes 2006-2010, ¿verdad? Que es el que le va a dar, digamos, la línea estratégica de regionalización al programa futuro. Vea que estamos en el 2005, ¿verdad? Y en el 2005, al aprobar planes, se crea la línea estratégica de regionalización, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy importante por los hechos que vienen a continuación. Aquí me perdona, pero este de 2006 a 2020 es tremendamente significativo en información. En el 2006, lo vamos a ver ahora más adelante también, muy rápidamente. Vean que voy muy rápido, discúlpenme, pero es que hay mucha información. En el 2006 se da un hecho cualitativo muy importante y es el encuentro de regionalización en la sede de Santa Clara del TEC, por planes 2006-2010. Aquí hay un error, es 2010. ¿Cuál es la importancia de este encuentro? Que las sedes universitarias que asistieron a este encuentro hacen una propuesta de programa permanente en el CONARE para la regionalización, ¿verdad? Con esa propuesta en el 2007 se hace un inicio preliminar de la regionalización, ¿verdad? Ya desde el 2006 arrancó, pero 2006-2007, CONARE en este periodo crea dos grandes regiones, incluyendo una por aparte que le llamó Limón. Pero las dos grandes fueron la región norte y la región sur, ¿verdad? Entonces, ya aquí empieza un inicio preliminar de regionalización, ¿verdad? Pero también se da un acuerdo de CONARE, que es el CNR 106-2007, en donde ya se establece un régimen de sedes universitarias. Este también es un acuerdo muy importante. Con este encuentro del 2006, en el 2008, aquí no lo digo porque es demasiada información. En el 2008, el 5 de febrero del 2008, las personas que se reunieron aquí se reúnen en la sede central de la UNED y hacen la propuesta de los lineamientos generales de regionalización. Una propuesta. Esta propuesta, el 15 de febrero, es revisada otra vez en la sede de Santa Clara, que aquí no lo pongo porque es demasiada información. Y ahí ya nace la propuesta final de los lineamientos para la regionalización, que son aprobados en mayo del 2008. ¿Por qué son importantes los lineamientos? Primero, ve, inicio del PRI, implementación de los lineamientos 2008. ¿Por qué? Porque primero crean el programa de regionalización. Segundo, crea las iniciativas interuniversitarias de desarrollo regional, las famosas IDR del 2008 al 2013, a finales de 2014. Y tercero, porque crea las comisiones regionales interuniversitarias. Un cuarto aspecto que yo siempre he resaltado de estos lineamientos es que desconcentró el presupuesto de regionalización en las CRI. Y eso es un salto muy significativo porque es el proceso correcto. Acuérdense que anteriormente, en el 2001, había mencionado que la UNED aprueba su política de desconcentración para las sedes universitarias. Entonces, coincidía plenamente con el proceso de la UNED. Además, el rector del 99 al 2009, que crea estas posibilidades en CONARE en conjunto con los otros rectores, es don Rodrigo Arias, el actual rector de la universidad, ¿verdad? En el 2008 también se da un nuevo hecho, que es creada la UTN con cuatro sedes universitarias. Vean que todas las universidades que estamos alrededor de CONARE o que articulamos en CONARE tenemos sedes universitarias en las diferentes regiones del país. En el 2009 es una fecha muy importante para la UNED, porque en el 2009 aprobamos el manual de procedimientos que permite hacer la desconcentración de los recursos del programa de CONARE en la UNED. No, esto no se da en las otras universidades, es una particularidad de la UNED. En el 2010 se da un acuerdo muy importante también alrededor de la desconcentración en la UNED, que es el 2021-2010. Y en el 2010 también el programa de regionalización, se hace el primer congreso de regionalización en el marco de planes. Hay un documento muy importante que nosotros lo tenemos a disposición, ¿verdad? En el 2011 se da otro encuentro muy importante, que es el encuentro de gestores de la regionalización, es decir, las universidades con todos los proyectistas nos reunimos en CONARE para crear un documento que mejorara todo el proceso de regionalización. En el 2013 se da un cambio en,
Vean que ya a partir de aquí, del 2009, se va el rector de la UNED, en el 2010 se iba el del TEC, en el 2011 se iba el de la UNA y así. Entonces, hasta llegar al 2013, donde se fueron todos los que crearon el programa de regionalización. Entonces, ahí, aquí se da un punto de inflexión muy importante, porque el concepto creado en el 2008 varía a partir del 2013 con vigencia al 2014. ¿Y cuál es? Que el modelo que se había creado de que el 100% de recursos se invirtieran en actividades de articulación de las cuatro universidades, se dejara solo el 20% y el 80% se dedicara a el proceso de modelo de regionalización de cada universidad. Entonces, a partir del 2014, el modelo creado en el 2008 cambió. Cambió. Y en el 2016 se da otro hecho muy importante, en donde ya se da un cambio total, más radical todavía, que es que el 100% de los recursos se orientan al modelo propio de cada universidad. En el 2018 hay un cambio muy importante también, y es que se crean los famosos órganos de coordinación interuniversitaria regional, ¿verdad? La SOCIR, pero al principio no se llamaban así, se llamaban órganos de coordinación universitaria regional. Entonces, a mí me llamó más la atención, entonces, de así como con la fisga del tico, lo llamé OCUR, que es ocurrencias, ¿verdad? Porque esto no fue consultado con las universidades. En el 2018, se da en la UNED, se dan los 10 años de regionalización en la UNED, que lo hicimos allá en Guásimo, ¿verdad? Y en el 2019 también celebramos los 10 años del manual de gestiones administrativas, y también inauguramos una nueva rectoría con el actual rector, Rodrigo Arias, ¿verdad?, que empezó su mandato en el 2019. Y en el 2020, no, yo no puedo ver, pero ahí ya como yo escribí esto, entonces me lo sé, porque me tapa el icono del Zoom. En el 2020 hay un cambio estratégico muy radical en la UNED, porque en el 2019, en mayo del 2019, vean qué coincidencia, un mayo del 2019 y un mayo del 2008. En un mayo del 2019 en la UNED aprueba la política integral, la política institucional de desarrollo integral de la universidad en el territorio, que termina por no solo por reforzar y profundizar la desconcentración en las sedes universitarias, sino que todavía es más ambicioso, porque dice que es la universidad la que debe estar en los territorios. Es decir, no es la gestión de las sedes, sino es toda la universidad la que debería estar en los territorios. Entonces, en un resumen de esta rap de cómo se originó el programa, veamos que, primero, desde que las sedes universitarias presentes en las regiones empezaron a compartir sus preocupaciones regionales en los diferentes congresos, se fue gestando poco a poco la necesidad de una acción permanente por parte del CONARE. Segundo, con el encuentro de regionalización en el marco de planes 2006-2010, en la sede de Santa Clara del TEC San Carlos se realiza una propuesta del programa permanente en el CONARE. Tercero, el 5 de febrero del 2008, en la sede central de la UNED, la Comisión de Regionalización Interuniversitaria hace una propuesta para los lineamientos generales para la presentación de iniciativas interuniversitarias de desarrollo regional. Y el 15 de febrero de ese mismo año, en la sede de Santa Clara, se establecen las comisiones regionales interuniversitarias CRI. Con esta propuesta, ¿verdad?, es elevada a CONARE y finalmente se aprueban los lineamientos generales para la regionalización en mayo de 2008, creando el programa de regionalización interuniversitaria de CONARE, y ese es el origen del programa, ¿verdad? Me quedaría hasta ahí porque esos son los orígenes del programa. No sé si hay otro aspecto. Muy breve, muy rápido. Don Carlos, muchísimas gracias. Si pudiésemos de alguna forma resumir, don Carlos, ¿cuál es el propósito con el que nace este programa de regionalización? Sí. Ok, vamos de nuevo. Bueno, sí, para cuando hablamos de propósito tenemos que hablar del propósito formal y del propósito que ha adquirido en cada una de las universidades, ¿verdad? La UTN no participa del programa hasta el 2018, porque la UTN tenía su propio presupuesto. Pero después de 2018 ya son las 5 universidades las que participan en el programa. Pero veamos el propósito que está establecido en los lineamientos. Dice, el objetivo general de esos lineamientos dice, dar un salto cualitativo en la relación interuniversitaria con el fin de avanzar
de una coordinación interuniversitaria hacia una verdadera articulación de la acción académica del sistema de educación superior universitario estatal en el beneficio de las regiones periféricas de Costa Rica en vista de los bajos indicadores sociales de estas a través de la ejecución de proyectos que impacten de forma positiva su desarrollo. Lo más importante de todo esto es lo último. A través de la ejecución de proyectos que impacten de forma positiva en su desarrollo, ¿verdad? De esas regiones periféricas. En los objetivos específicos tenemos tres. Fortalecer las acciones articuladas de las cuatro universidades estatales con el fin de que estas orientadas bajo criterios de pertinencia respondan cada vez mejor a las necesidades más apremiantes de las zonas periféricas del país. Ejecución de proyectos que impacten en forma positiva su desarrollo. ¿Se acuerdan? El objetivo general, las necesidades más apremiantes de las zonas periféricas del país, dice este objetivo, ¿verdad? Pero vean que el más importante, el que le da sentido al programa, es el 2. Contribuir con otros actores de la sociedad para promover estrategias de corto, mediano y largo plazo con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas periféricas, en especial en lo atinente a incremento de capacidades y oportunidades con el fin de impactar positivamente en los indicadores de desarrollo de las zonas. Por eso le pongo en verde. El otro es potenciar los recursos asignados por medio del Fondo del Sistema de Educación Superior y otros recursos externos de las universidades con el fin de fortalecer actividades ya existentes con miras a lograr un mayor impacto en el corto y mediano y largo plazo. Vean que lo único que puse en verde, ese es lo que es la razón de ser el programa, ¿verdad? Y en la UNED esa es una característica especial. En la UNED, ¿cuál es ese propósito? Precisamente en la UNED, por eso lo pongo en amarillo, porque siempre tenemos que estar alerta. En la UNED los proyectos deben atender parte de las condiciones de inequidad y de exclusión social de las 5 regiones periféricas del país con menor índice de desarrollo. Y en este proceso, ineludiblemente, coadyuvar en la generación de capacidades y fortalecimiento de medios de vida que impacten directamente en el bienestar de la población atendida. La experiencia nos demuestra que los proyectos transforman a personas, a grupos y organizaciones que en su conjunto tienen capacidades para comprender y asumir su propia realidad y la de su colectividad. En la UNED, esta es la esencia del programa, ¿verdad? Entonces, por eso lo destaco mucho, porque todo lo que hacemos está aquí. Está aquí. Y ese es el propósito del programa. En esencia es crear condiciones apropiadas para el desarrollo local en las poblaciones, digamos, con menos índice de desarrollo en nuestras regiones. Eso es en esencia, digamos, un resumen, digamos, una síntesis de todo lo que hacemos. Pero lo importante está aquí en todo esto. Hacemos todo eso, aunque no lo creamos, todo eso lo hacemos. Excelente. Don Carlos, muchísimas gracias por este recorrido, por el programa, de cómo nace, con qué propósito nace. Y quisiera, antes de pasar ya a hablar con Rebeca, que nos contara, tal vez puntualizar, ¿cuál considera usted que ha sido el principal o los principales logros que ha tenido el programa de regionalización a lo largo del tiempo en que se ha estado desarrollando y específicamente a lo interno de la UNED también? Sí, ok. Ve, son muchos, digamos, podríamos hablar de cosas ya con 13 años que tenemos de estar en este proceso, podríamos de hablar de muchas cosas, pero digamos lo que nos ha dejado es lo siguiente, ¿verdad? Que la diversidad de proyectos debe atender los aspectos, atienden los aspectos culturales, económicos, ambientales, educativos, etarios y de género, organizaciones sociales, organizaciones productivas, organizaciones indígenas, instituciones públicas, gobiernos locales, ASADAS, escuelas, colegios, grupos de mujeres, docentes, niños, adultos mayores, ¿verdad? Adultos y adultos mayores. Como ven, todo esto que está aquí como población meta, independientemente de su condición etaria, lo ha hecho el programa en 13 años. Y no hay un solo aspecto de lo que señalamos aquí con lo que no hemos trabajado con los diferentes proyectos en las 5 regiones periféricas del país. Entonces, eso es un logro. Hemos atendido cualquier tipo de organización social, pública o privada, grupo o persona individual con emprendimientos. El otro es que esa es ya la razón de ser de la universidad y por eso hacemos este programa en las regiones, es que los procesos educativos de capacitación, asesoría y acompañamiento hacia el desarrollo de capacidades locales se realicen en todos los ámbitos del quehacer universitario,
como la administración, la cultura, la conservación y sostenibilidad ambiental, el rescate y conservación de la producción artesanal, cultural e identidad histórica, la organización en lo productivo, en lo económico, la gestión local y el comunitario, la capacitación general, la capacitación específica, la gestión turística, el emprendedurismo, computación, sistemas de información técnica, de formación técnica, entre, ¿verdad? Todos esos aspectos en donde se requiere capacitación, asesoría y acompañamiento, los proyectos lo han hecho, lo han realizado. Entonces, eso es una gran síntesis. Detrás de estas grandes síntesis hay seres humanos en concreto con los que hemos actuado, personas en condiciones de inequidad con las que hemos actuado, personas que requieren acompañamiento, procesos de asesoría, ¿verdad? No importa su condición, ni su forma, ni, no, no importa su condición escolar, ¿verdad? Y no importa su condición, ni su género, ni nada. Hemos estado con eso. En estas áreas hemos estado con ellos. El otro, que es el, por eso lo pongo en amarillo, lo puse en amarillo, ¿verdad? Que es, digamos, el logro más importante, digamos, lo que nos queda. Que los proyectos atiendan parte de las condiciones de inequidad y de exclusión social de las 5 regiones periféricas del país y que en este proceso, ineludiblemente, se coadyuve en la generación de capacidades y fortalecimiento de los medios de vida que impacten directamente en el bienestar de la población atendida. Que los proyectos cambien los indicadores macroeconómicos no es el objetivo. Los fondos son extremadamente modestos para cambiar la realidad histórica de inequidad de las regiones. Sin embargo, como lo demuestran 13 años, porque eso es una síntesis de hace 12 años, de rendición de cuentas, las personas, los proyectos transforman a personas, grupos y organizaciones que en conjunto adquieren capacidades para comprender, asumir y asumir su propia realidad y la de su colectividad. Por eso lo puse como la esencia en el propósito de la UNED anteriormente. El otro aspecto que ya sí es muy importante internamente para nosotros es que los proyectos se caractericen por 3 aspectos sustantivos. La articulación interna de las diferentes áreas de la universidad, que eso va a ser muy importante para implementar la política institucional del desarrollo integral de la universidad en el territorio, ese aspecto. La participación de las sedes universitarias de la UNED para la mejora de su accionar en los territorios, súper importante para la política de la UNED en el territorio de mayo del 2019. Y C, la articulación interinstitucional local en cada una de las regiones, lo que permitirá provocar las sinergias necesarias para aprovechar las condiciones y capacidades locales en su implementación y continuidad. Entonces, como ven, esta experiencia, esta síntesis de la experiencia del programa en la UNED, no es que motivó y sustenta la política de mayo del 2019 del desarrollo integral de la universidad en el territorio, pero como ven, ya el programa, con esta síntesis de experiencia, lo dice lo que hay que hacer, y eso es lo que está diciendo la política en estos momentos. Eso está demostrado en el programa de la UNED, no es mío, sino en el programa de la UNED y de las sedes. Y el otro es que el resultado cualitativo de los proyectos de las comunidades de nuestras regiones sean personas, que es el ideal, que está la parte de la UNED en el territorio, de la transformación de la UNED en el territorio. Véanlo, qué bonito. Que el resultado cualitativo de los proyectos en las comunidades de nuestras regiones sean personas, grupos y organizaciones transformados y empoderados para asumir nuevos retos en su propio desarrollo, con la ilusión de que es posible construir sus sueños, porque solo la UNED llegó a ellos con una propuesta de esperanza y de fe en el porvenir. Eso lo dice, no lo dice la política en el territorio, es una consecuencia de que si la UNED tiene una política en el territorio, esto será la consecuencia. Entonces, básicamente, esos son los logros que hemos tenido, que cualitativamente son muy importantes. No es cantidad de proyectos, que hemos tenido muchos proyectos, no es cantidad de dinero invertido, que es poco dinero, sino el valor que nos deja como organización para poder estar en el territorio. Por ahí me quedo porque si no sigo. Muchas gracias. Excelente, don Carlos, muchísimas gracias. Vamos a saludar a Rebeca, a María Rebeca Padilla, que es compañera de la sede de Liberia y está en este momento con nosotros también. La compañera María Rebeca, perdón, colabora con el programa de regionalización con don Carlos Morgan. Y retomando lo que decía don Carlos, bueno, definitivamente el programa de regionalización se desarrolla con una mística muy importante
desde la universidad y en su momento cuando fue de manera también coordinada con las otras universidades públicas y ahora que se hace desde la UNED específicamente. Y como decía don Carlos, detrás de todos esos proyectos hay gente, ¿no? Hay gente que trabaja en los proyectos y hay gente para los que se trabaja con esos proyectos y que se trabaja de la mano con ellos, que son las comunidades. Entonces, para saludar a Rebeca, quisiera consultarle, Rebe, ¿cuál sería esa población meta? ¿Cómo se caracteriza esa población meta a quienes está dirigido los proyectos que se realizan desde el programa de regionalización? Te escuchamos, Rebeca. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, definitivamente el programa de regionalización está dirigido a esas poblaciones meta, ¿verdad? Así como la Universidad Estatal a Distancia está dirigida a poblaciones vulnerables, ¿verdad? El programa de regionalización desde su inicio se dirige a esas personas, a personas que por diferentes motivos tal vez no pueden accesar a capacitaciones, qué sé yo, planteamientos de educación técnica o universitaria, y es justamente los programas de regionalización que vienen a ofrecer alguna alternativa para capacitarse en ese sentido y para establecer proyectos con las comunidades, ¿verdad? Y al tener presencia a lo largo y ancho del país, pues podemos decir que hay una gran cantidad de población diversa a la que los proyectos del programa de regionalización han llegado, no solo con propuestas de capacitación, ¿verdad?, sino también con propuestas más amplias de desarrollo, ¿verdad? Y también yo creo que de una u otra manera, pues las personas funcionarias de la UNER también nos hemos visto beneficiadas con el programa de regionalización porque se han generado capacidades en las sedes para ejecutar estos proyectos que se han venido desarrollando. El programa de regionalización tiene toda una descripción de la población vulnerable hacia la que está dirigida. Gracias, Rebeca, por contextualizarnos o terminar de ayudarnos a contextualizar. Ya don Carlos nos ha hecho un recorrido amplio por lo, o bueno, más bien a un poco de carrera, ¿no? Porque sabemos que resumir 13 años de historia de regionalización no es sencillo y tampoco lo es reparar también en esos logros que se ha tenido a lo largo de esta historia, que sabemos que la universidad lo ha hecho con mucha entrega y eso ha más bien tiene una consecuencia que es una X cantidad de logros o una serie de logros muy importantes dentro del programa. Rebeca, también quería preguntarte, para ya ir entrando en materia, porque estamos conversando hoy sobre el programa de regionalización, porque precisamente ya casi estamos cerca o estamos cerca ya de las fechas para convocatoria de nuevos proyectos a financiarse con esos recursos. Entonces quería preguntarte por estas fechas, si nos puedes contar por favor para que la gente esté atenta de este periodo. Sí, de hecho ya en la convocatoria de proyectos ya se inició en marzo, a principios de marzo, y la fecha límite para presentar el perfil de proyectos es el 17 de abril, ¿verdad? Entonces estamos poquito menos de un mes donde se puede ya presentar proyectos. Se abrió convocatoria de proyectos para la región Chorotega y la región Huetar Norte. Serían proyectos que se ejecutarían para el 2022. Para 2022, excelente. Entonces, hasta el 17 de abril, don Carlos, ¿nos puede contar un poquito de esas regiones que están ahorita abriendo convocatoria? Nos decía Rebeca que son la Chorotega y la Norte, si no me equivoco. Sí. Bueno, la región Norte, bueno, ya como dice Rebeca, ya se abrieron las convocatorias. El proceso es extremadamente, digamos, es simple, pero tiene mucha profundidad. ¿En qué sentido? En que para que un proyecto pueda tener, digamos, pueda ser aprobado en una región, requiere que cumpla con las líneas estratégicas establecidas por el Consejo Regional de Sedes Universitarias de esa región, precisamente. Entonces, los consejos regionales de sedes universitarias hacen una especie de prospectiva y deciden, luego de analizar y reflexionar y de ver por dónde es que va la región, qué requerimientos deberá
tener la región para un futuro, para un quinquenio. Entonces, ese Consejo Regional decide cuáles líneas de proyectos van con esa estrategia de desarrollo regional. Entonces, cualquier persona que vaya a hacer una propuesta, ya sea de las propias sedes universitarias, de una unidad académica en la sede central o de un centro de investigación, cualquier persona que vaya a hacer esa propuesta de iniciativa debe respetar las líneas estratégicas del Consejo Regional. Entonces debe presentar un perfil que es el Consejo Regional el que tiene que avalarlo. O sea, el mismo que establece las líneas estratégicas de los proyectos es el mismo que tiene que avalar los perfiles que se van a presentar. Entonces esa es la característica de todas las regiones, es básicamente esa. Cualquier proponente tiene que cumplir esas líneas estratégicas. Entonces no es así, digamos, como les dijera, no es que a mí se me ocurrió como proponente presentar un proyecto y ya de por sí va a ser aprobado. No, tiene que ser presentado al Consejo Regional, tiene que cumplir las líneas estratégicas, tiene que enviar un perfil que es analizado, que es evaluado, y una vez que el perfil es aprobado, ya los proyectistas o el proyectista pueden elaborar el proyecto final, que después también será analizado y evaluado por una comisión especial. Entonces, ese es el camino a recorrer. Lo más importante es que la estrategia está en el control del Consejo Regional de Sedes Universitarias de cualquiera de las regiones que atiende el programa. Ese básicamente es el proceso. Excelente. Gracias, don Carlos, por contarnos un poquito sobre este proceso. No sé, vamos a ver con Rebeca, si pudiésemos decir, Rebeca, tal vez como un paso a paso de este proceso, a manera de resumen, y sabemos que tiene que terminar en un perfil. Entonces, ¿podrías comentarnos, por favor, para que la gente esté súper enterada de cómo es ese proceso de llenar ese perfil, ¿verdad? Y cómo se presenta. Sí, tal vez sí, si vemos como el paso a paso y luego podemos ver el perfil con más detalle para que las personas tengan una idea de cómo es la presentación y lo que implica, ¿verdad? Esta aprobación que indicaba don Carlos es muy importante. Tal vez si el compañero, si nos puede poner ahí la presentación. El proceso de los proyectos del programa de regionalización justamente empieza con la apertura de los proyectos. Siguiente, por favor. El Consejo Regional establece las líneas estratégicas. Esto se hace cada 5 años. Ahorita ya las líneas estratégicas se establecieron y fueron funcionales para iniciar en el 2020 y están válidas hasta el 2024. Este fue un trabajo fuerte que hicieron los consejos regionales ampliados que se hizo en el 2019. Siguiente. Ya los proyectos que se ejecutaron en el 2020, pues ya iban con estas líneas estratégicas. Luego se abre la convocatoria para presentar perfiles de proyectos. La convocatoria de los proyectos de proyectos para ejecutarse en el 2022 ya inició en marzo, y las personas proponentes de proyectos tienen tiempo de presentarlos hasta el 17 de abril. Siguiente. Que este es el paso. Los proyectistas elaboran el perfil de proyecto. Si gustan, dentro de un momento puedo mostrarles el perfil de proyectos, que es un documento básico, sencillo. Adelante, siguiente. Y se presenta. ¿A quién se le presenta este perfil de proyectos? Se le presenta a los coordinadores regionales del programa de regionalización. En este caso, como es la región Chorotega, pues si usted gusta presentar proyectos a la región Chorotega, debería enviárselo a Yerly Miranda Solís. El correo es ymiranda@unet.ac.cr. Si usted quiere presentar un proyecto para la región Huetar Norte, puede enviárselo a M. Estrada, Mauricio Estrada Ugalde, y al correo mestrada@unet.ac.cr. Siguiente. Una vez que se presenta el perfil, este perfil de proyectos es revisado por la persona coordinadora del PRI y personas representantes de la Comisión de Investigación y Extensión de las sedes universitarias. Siguiente. Y la propuesta en cuanto a fechas es que ya para mayo se haga la presentación del perfil de proyectos al Consejo Regional,
quien aprueba, siguiente, aprueba o da el visto bueno para el siguiente paso de los perfiles de proyecto. Siguiente. ¿Ves? Aquí el Consejo Regional hace la revisión y la aprobación técnica. Siguiente. Una vez que el Consejo Regional hace la aprobación, se les devuelve un oficio a las personas proyectistas donde se les indica la aprobación del proyecto tal cual, o el Consejo Regional puede hacer alguna observación. Siguiente. Una vez que se recibe este oficio de aprobación, la persona coordinadora de proyecto ya debe completar el perfil para convertirlo ya en un proyecto completo, ¿verdad? Es ya un documento pues un poco más grande, ya con las bases de lo que se ha hecho, pero ya un proyecto más grande que se completa. Siguiente. Este proyecto ya grande pues se le presenta a la coordinadora de proyecto y él lo envía nuevamente el proyectista lo debe enviar al coordinador regional del proyecto. Siguiente. Posteriormente, el coordinador regional debe verificar que se cumplan con los términos de referencia establecidos por el programa de regionalización, que esos ya están disponibles, usted puede revisarlos, y el coordinador regional verifica que se cumpla esto y con las observaciones que haya hecho el Consejo Regional. Siguiente. Posteriormente, hay una comisión ampliada del programa de regionalización. En esta comisión están los coordinadores regionales de cada una de las regiones en las que tiene participación el programa de regionalización. Esta comisión comunica territorios que nos colabora también en este proceso y está la comisión de investigación y extensión, que son quienes revisan los proyectos y los avalan técnicamente. Ahí salen las recomendaciones. Es un proceso muy enriquecedor porque se revisan los proyectos y se exponen de tal manera que otra persona con otros ojos, con otra visión, puede hacer las recomendaciones que se consideren. Siguiente. Esta comisión envía un dictamen técnico a la coordinación del proyecto indicando pues, las recomendaciones que considera. Siguiente. Y posteriormente el coordinador de proyectos lo envía con las correcciones al Consejo Regional. Siguiente. La coordinadora, bueno, este es el paso justamente que lo envía se envía ya el oficio con todas las aprobaciones. Siguiente. Y al final es el Consejo Regional quien envía el oficio de aprobación. Si se hicieron los cambios que se solicitó desde la Comisión Técnica, que es la Comisión del PRI ampliado, y el coordinador regional verifica que los cambios se hicieron, pasa al Consejo Regional. Y al final es el Consejo Regional de cada una de las regiones, pues quien decide si se aprueba o no se aprueba el proyecto para su implementación en el siguiente año. Este proceso más o menos se demora desde ahora que estamos, empezamos pues en marzo y el proceso se demora más o menos como hasta octubre, ya cuando los proyectos se presenta toda la documentación necesaria para solicitud de presupuestos y nombramientos, ¿verdad? Es un proceso arduo, pero lo que buscamos justamente es asegurar que se cumpla con todos los requerimientos técnicos para una adecuada implementación del proyecto. Ese sería básicamente la presentación de los proyectos o los pasos que hay que seguir para presentar el proyecto. Bueno, ahí tenemos el paso a paso que nos ha mostrado Rebeca, pero también Rebeca nos vas a conversar sobre el perfil específicamente, ¿no? ¿Qué elementos tiene ese perfil que la gente debe presentar para decir al programa, tengo este proyecto y quiero que me lo financien porque es importante, es pertinente? Ajá, sí, tal vez si el compañero nos puede poner un momentito el documento. Este es básicamente el documento, es relativamente sencillo, así originalmente tiene 6 páginas. Esta es pues la portada, lo que está en azul es básicamente lo que pues, se debería completar, baja un poco. Las siguientes 2 páginas, estas son recomendaciones, algunas directrices, algunos documentos que ustedes pueden revisar como para irse guiando, ¿verdad? Básicamente son esas 2 primeras páginas.
Siguiente. Baja, por favor, baja. Las siguientes páginas de aquí se empieza a completar lo que es el proyecto con los datos generales. Baja un poco más, por favor. Aquí está, arriba, perdón. Ajá, aquí están pues los datos generales del proyecto, el nombre, el periodo de ejecución, ¿verdad? Importante mencionar que en regionalización está establecido que los proyectos tienen un máximo de duración de 3 años. En casos excepcionales, cuando el Consejo Regional así lo decida y lo apruebe, puede durar incluso hasta un cuarto año, pero no más. Recordar que son proyectos y los proyectos tienen un inicio y un final, ¿verdad? Y atienden un programa específico. La idea sería que al finalizar esos 3 años se haya abordado ese problema y se haya resuelto, pues al menos la propuesta del problema, ¿verdad? Que se pone. Ahí se ponen las dependencias participantes. Es importante mencionar, ya lo decía don Carlos Morgan, son proyectos regionales, deben participar al menos 3 sedes universitarias. Aquí, pues, por supuesto que hay una especie de negociación con las sedes, ¿verdad? ¿Cuáles son las líneas estratégicas que esas sedes quieren abordar? Y mi proyecto, desde su concepción, aporta algo a esas líneas estratégicas. Yo tengo que también, pues, convencer al Consejo Regional de que mi proyecto hace esas aportaciones. Y pues por supuesto, otras dependencias participan y apoyan los proyectos, otras dependencias de la UNED, y pues por supuesto también hay otros espacios para otras instituciones externas, siguiente, que también aportan al proyecto, ¿verdad? Esto se debe ir completando. Baja, por favor. Estas son las personas proponentes del proyecto. Aquí se busca tener todos los datos. Muy importante la participación de estudiantes. Son cosas que siempre se han buscado en el programa de regionalización, aportar también a la obtención de experiencia de las personas estudiantes de la UNED. La siguiente. Este cuadro se completa, es relativamente sencillo. La ubicación geográfica del proyecto, todos los datos que consideren que tengan, ¿verdad?, se colocan ya de una vez para el proyecto. La población meta es, yo creo que uno de los puntos más importantes, porque si usted como proyectista conoce bien su población meta, pues así también podrá asegurarse una metodología que le pueda realmente satisfacer la respuesta a los planteamientos del problema de esta población meta, ¿verdad? Un análisis del contexto y los antecedentes también son un punto importante que se solicita en el perfil. ¿Qué se ha hecho en esa comunidad? ¿Qué se ha hecho ya sobre ese tema de estudio? Esto es lo que se aborda en los antecedentes. En análisis de las entidades involucradas, ¿qué entidades yo necesito que estén ahí? Si es un proyecto de salud mental, esperaría que esté la Caja, el Ministerio de Salud. ¿Qué entidades deben estar ahí en ese proyecto? Si es un proyecto relacionado con producción agrícola, pensaría que debería estar el MAG, el INDER, ¿verdad? Si es un proyecto con asociaciones de desarrollo, ¿verdad? ¿Cuáles son las instituciones rectoras que deberían estar ahí? Esa parte también es importante. ¿Cuál es la negociación que desde la UNED debemos hacer para que esas instituciones sean parte del proyecto? Y también, ¿cuál va a ser el aporte de esas instituciones, verdad? En objetivo, ya el planteamiento del proyecto, el objetivo estratégico es el mismo de la región, ¿verdad? Y los ejes estratégicos de la región. Aquí es importante que las personas proyectistas revisen los términos de referencia y pues vean en cuáles de las líneas estratégicas, de los ejes estratégicos de la región, pues el proyecto podría eventualmente estar aportando. Siguiente. Aquí el propósito del proyecto y resultados esperados del proyecto. Recordar que el programa de regionalización utiliza la metodología de marco lógico, por lo cual se plantean sus objetivos o su propuesta metodológica se hace a través de propósitos y resultados esperados del proyecto. Y también, pues muy importante, una estimación presupuestaria, porque es necesario también que el Consejo Regional sepa cuánto más o menos podría estar costando ese proyecto y si se tienen pues los recursos necesarios para estar eventualmente avalando ese proyecto, que puede ser un proyecto que tal vez no se vea a través de regionalización, sino que se utilicen otros recursos. Lo veíamos esta mañana en la región Metal Caribe, ¿verdad? Tienen un proyecto con regionalización y tienen 2 proyectos con fondos propios de las sedes, ¿verdad? Y proyectos regionales.
Entonces, ese es el siguiente paso que se ha buscado también dar en regionalización y el cual nos parece excelente que se vaya buscando otras fuentes de financiamiento donde se ven, se puedan gestionar los proyectos. Pero aquí lo importante también es tener el proyecto, tener la idea del proyecto, qué es lo que yo quiero desarrollar. Y pues esperamos este pequeño documento les pueda también ayudar a aclarar sus ideas sobre el proyecto. Ese sería básicamente el documento, es relativamente sencillo y igual cualquier consulta pues pueden contactarnos para ayudarles en lo que necesiten. No escuché si hablaste, si dijiste algo, Rodolfo. Sí, no se escucha, Rodolfo. No, no se está escuchando, Rodolfo. Rebeca, ¿dónde puede conseguir la gente el perfil de proyectos? Bueno, en este momento se ha hecho una divulgación, tenemos un link donde lo pueden estar consiguiendo. Podrían escribir a los correos que les indiqué anteriormente para que le hagan el envío de toda la información correspondiente. mestrada@unet.ac.ce es el correo de la región Huetar Norte o ymiranda@unet.ac.cr, el correo de Jerry para la región Chorotega. También pueden escribir al correo de regionalización, que es regionalización@unet.ac.cr, si quisieran pues tener los formularios e información adicional a los proyectos. Excelente, muchísimas gracias, Rebeca. Don Carlos, dos preguntas en una. Vamos a ver, ¿qué tipo de proyectos puede presentar la gente? ¿Qué características tienen que tener esos proyectos? Y retomar algo que mencionaba Rebeca anteriormente, que es me parece muy importante. ¿Cómo vincular estudiantes en esos proyectos? Sabemos que ya Rebeca nos lo dijo, es súper importante el tema de la vinculación estudiantil, pero ¿de qué forma lo hacemos? ¿De qué forma los proyectos de regionalización involucran a esos estudiantes? ¿Y qué tipo de proyectos son los que se pueden presentar? Sí, bueno, dentro del aspecto que mencionó Rebeca, en realidad no es tan sencillo presentar un proyecto al programa. Porque presentar un proyecto al programa, a un consejo regional, exige un valor agregado muy importante, que es el conocimiento contextual de la región. Sin ese conocimiento contextual de la región, de sus particularidades, de sus requerimientos, de la población a atender, es extremadamente, no se puede hacer. Lo que quiero decirles a todos los que nos escuchan es que en este programa no se puede hacer un proyecto de escritorio. Las personas que presentan proyectos tienen que estar totalmente contextualizadas con los territorios y con la región. Tienen que tener cierto grado de conocimiento de la institucionalidad. Tienen que tener un compromiso con la población a atender, que el mismo proyectista está proponiendo. Entonces, en realidad se requiere un valor agregado, como lo digo yo, de la realidad contextual para poder presentar un proyecto. Lo otro que no es fácil, y yo insisto en esto, el conocimiento contextual por el otro, que siempre se brinca, primero se brincan los proyectistas, tratan de brincarse el conocimiento contextual de la región, pero lo otro que se trata de obviar y que no es correcto es el comunicarse con el Consejo Regional, con cada uno de sus integrantes y hacer lo que se llama en política el lobby del proyecto. Pero para hacer el lobby del proyecto se requiere conocimiento contextual de la región y del territorio que se va a atender. Entonces, vos no puedes hablar con llegar a cualquier persona, no puede llegar a presentar un proyecto sin haber hablado con las y los responsables de las sedes universitarias, y mucho menos sin llegar a hablar con el Consejo Regional, a tratar de interactuar, de interesarse, ¿verdad? Entonces, esa es la particularidad. Por eso yo sostengo que no es tan fácil presentar proyectos.
La otra particularidad que tiene el programa en el caso de la presentación de proyectos es que cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquier universitario, no importa su condición, si es estudiante, si es académico, si es administrativo, si trabaja en una sede, si es profesor ad honorem, si es profesor cuarto de tiempo, puede presentar proyectos en cada una de las regiones. Lo que requiere es lo que ya acabamos de decir en este momento. Conocimiento contextual y lobby para demostrar el valor agregado de ese proyecto para toda la región y para las sedes universitarias. ¿Verdad? Porque es la otra característica que también se obvia mucho, que ahora que la acabo de mencionar. Los proyectos no solo van a atender una necesidad regional de una población en particular, que tiene una condición de inequidad o de limitación de acceso de oportunidades en su región. También tiene que involucrar a las sedes universitarias. Si el proyecto no involucra a las sedes universitarias, tampoco cumple con los términos de referencia del programa. Entonces vean que se vuelve complejo el asunto en el sentido que es de sentido común, ¿verdad? Es de sentido común informarse de las necesidades de la región, es de sentido común conversar con los responsables que toman las decisiones en la región, ¿verdad? Es necesario involucrar a las personas, hombres, mujeres y hombres que tenemos ya en nuestras sedes universitarias y a sus estudiantes. Entonces, esas tres cosas a veces se obvian demasiado rápido y solo se considera que una buena idea ya de por sí misma, porque yo la valoro como una buena idea, será aceptada por el Consejo Regional y eso no es así. Entonces, por ejemplo, un estudiante cualquiera que sea puede presentar un proyecto. Obviamente que directamente no lo puede hacer. Tiene que demostrar primero que tiene condiciones para coordinar el proyecto, que tiene condiciones y la formación para conducirlo, ¿verdad? Y que está suficientemente vinculado a su sede universitaria y a las demás sedes y conoce el contexto de la región para poder realizar el proyecto. Entonces las condiciones son las mismas, son iguales para todos, si es un académico, si es un administrativo, si es un funcionario de sede universitaria, si es una estudiante o un estudiante. Y vean, el asunto es tan abierto que inclusive una persona fuera de la universidad totalmente puede presentar un proyecto si sigue las mismas reglas. Sobre todo si esta persona, digamos, externa a la universidad, hace todo el proceso y además trae una contrapartida para reforzar el proceso. Porque eso es otra cosa que también se olvida. El programa necesita contrapartidas. El programa tiene recursos extremadamente modestos. La UNED pone mucho recurso para poder apalancar estos recursos de CONARE. Entonces, digamos, proyectos ya de mayor envergadura que involucren más institucionalidad, no solo a la universidad, sino también más organizaciones sociales, requieren contrapartidas importantes, porque con las personas que estamos tratando, son las personas que menos oportunidades han tenido. Entonces requieren condiciones especiales de atención. No es porque por esa condición que tengan que vamos a darle lo mínimo que podemos dar. Al contrario, tenemos que darle lo mejor que podemos dar porque son los que menos condiciones tienen. Entonces, todos esos requerimientos son los que envuelven un proyecto y que tienen una razón de ser en el programa. Vean que haya aquello que mencionaba, lo importante que es para la UNED, que las personas se transformen en este programa, que logren sus sueños en este programa. Entonces, eso solo lo puedes hacer con recursos apropiados hacia sus necesidades, y esos recursos apropiados a sus necesidades tienen un nombre y un apellido. Son personas capaces de darles el seguimiento, la capacitación, la asesoría, el acompañamiento para que logren superar esas condiciones. Entonces, vean que en realidad la situación de presentar proyectos al programa es un poco compleja porque no es presentar proyectos por proyectos. O sea, nosotros
Por lo menos hasta la fecha, no nos interesamos por el número de proyectos que tenga una región, nos interesamos por la calidad de los proyectos para las personas que requieren ese proyecto en cada una de las regiones. Podemos tener un solo proyecto en una región, de hecho, lo tenemos en estos momentos en varias regiones, un solo proyecto, ¿verdad? Porque la cantidad no es lo que determina nuestras decisiones en las regiones, lo que determina es la oportunidad que podemos brindarle a las personas que lo requieren. Entonces, podemos hablar maravillas de eso, ¿verdad? Pero lo que nos queda como experiencia es la síntesis que les hemos hecho al principio de esta conversación. ¿No? Básicamente, entonces, en resumen, cualquier persona puede presentar un proyecto. Dentro de nuestra lista de chequeo es muy importante la participación institucional, privada o pública. Porque dentro de la experiencia del programa, eso no solo nos puede apalancar en recursos para esas personas, sino que la posibilidad de que ese proceso que hemos emprendido con una población en particular tenga sostenibilidad en el largo plazo con la participación de la institucionalidad privada o pública, ¿verdad? Básicamente. Excelente, don Carlos, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hemos tenido un programa amplio en el tema de hablar de regionalización, de conocer un poco mejor el programa y motivarle a la gente para que pueda presentar proyectos. En este caso, resumiendo, teníamos las regiones Chorotega y la región Norte con convocatoria abierta para proyectos. Rebeca, nada más para que por favor le volvamos a recordar a la gente los contactos de estas regiones para que puedan solicitar información y presentar los proyectos. Sí, claro. Bueno, para la región Chorotega, la coordinadora regional es Derlin Miranda. El correo es ymiranda@uned.ac.cr. Y para la región Huetar Norte, el coordinador regional es Mauricio Estrada Ugarte. Y el correo es mestrada@uned.ac.cr. Excelente, Rebeca, muchísimas gracias. Bueno, don Carlos, para despedir el programa, nos encantaría que le pueda dar un mensaje final a la gente y hacerle esa invitación expresa, ¿no? De que presenten sus proyectos. Hoy hemos hablado largo y tendido al respecto y esperamos que les haya quedado, pues, bastante claro cómo funciona el programa. Bueno, yo creo que lo más importante de nuestras sedes universitarias en todo el país es crear condiciones para que la gente de nuestras comunidades se acerquen a las sedes. Me parece que con estos proyectos provocamos esa sinergia con la comunidad y las sedes deben ir cada vez siendo más propositivas en este tipo de actividades que acerquen a la comunidad. Ya la política de la UNED en el territorio lo pide. Lo que tenemos que hacer es ver cómo nos organizamos institucionalmente para hacer la realidad. Eso va a ser un proceso largo, pero ya las sedes universitarias que han estado en este programa durante los últimos 12 años, digamos formalmente, o 10 desde que se crearon las normas de gestión administrativa, tienen una experiencia en proyectos que les permite concebir otros proyectos de acuerdo a su realidad contextual para acercar a las comunidades, a nuestras sedes. La vida universitaria no solo es el estudio, que es, digamos, la razón básica de la universidad, que es su función principal. La otra función que nos hemos olvidado es la función social, ¿verdad? Y la función social, en todo el sentido de la palabra, es todo. Entonces, nuestras sedes universitarias podrían servir para un curso taller de amas de casa costureras, o de cocina, o de cuidado de niños, o de actividades culturales, artísticas, ¿verdad? Pintura, bailes, guitarra, atención al adulto mayor, cómo conversar con ellos. Parece algo que no es importante, pero cada vez será más importante en este país. La mayor parte de la población ya somos y seremos adultos mayores. Y el problema del adulto mayor es la soledad. Y en realidad, la soledad es el gran problema de la humanidad en estos momentos. Entonces,
Estamos súper conectados, súper comunicados y súper comunicados, pero extremadamente solos, ¿verdad? Entonces le hablamos a la máquina, pero no le hablamos a la persona. Entonces el problema de la soledad es un problema futuro del ser humano. Entonces, cualquier pretexto para que la comunidad se acerque, la universidad va a ser más universidad, va a ser útil socialmente. Entonces, esa es me parece que es el esfuerzo, gran esfuerzo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sobre todo con nuestro personal en las sedes. Sé que en estos momentos pueden existir una infinidad de tareas que no nos dejan hacer otras cosas, pero conforme la universidad vaya haciendo lo que dice la tendencia mundial en todas las organizaciones, es decir, estar más precisamente en la red y no en la realidad. Entonces nosotros tenemos que hacer que la gente viva la realidad de la universidad con todo lo que puede hacer la universidad y en nuestras comunidades, sobre todo en las regiones periféricas, siempre habrá socialmente mucho que hacer. Y no se necesita mucha plata para hacer cosas útiles. Yo puedo ser como universidad, participar socialmente, no poniendo plata, sino participar socialmente, reparando la cancha de baloncesto o reparando la cancha de fútbol, ¿verdad? O reparando el salón comunal que está destruido. Puedo hacer mucho, solo hay que buscar. Hay mucho que hacer, pero hay que buscar qué hacer socialmente, básicamente. No se escucha, Rodolfo. Rodolfo. Si querés despedirte de la gente en este es el momento para hacerlo. Se escucha, sí. Escuchamos. Ah, perfecto. No, muchas gracias. Encantados, tanto don Carlos como yo, creo que hablo por los dos, por decirles que encantados de participar de este espacio de las sedes, de esta comisión Comunica Territorios. Me parece una excelente puerta para que las sedes pues presenten también lo que están haciendo, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación y pues cualquier cosa estamos para servirles. Pueden escribirnos al correo regionalización@unet.ac.cr y cualquier consulta que tengan, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Don Carlos, nuevamente muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros. Mucho gusto. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, don Carlos. Nada más recordarles antes de irnos que tenemos próximos programas dentro de poco. Volviendo de Semana Santa, el 7 de abril, el compañero José Soro estará desde el CITED en la Perla de San Carlos hablándonos sobre el programa de hogares sostenibles de Bandera Azul Ecológica. El 15 de abril estará la compañera Pamela Castro desde la sede de la universidad en OSA, llevándonos a conocer las nuevas instalaciones en las que va a estar ahora la sede universitaria ya en OSA. Y el 24 de abril, nuevamente desde Guápiles, desde el Caribe, estaremos hablando sobre emprendimientos productivos. Estén pendientes, por favor, de las redes sociales de la universidad, específicamente aquí por Onda UNED, donde vamos a estar compartiéndoles también los horarios específicos en los que esas transmisiones se van a estar realizando. Les agradecemos muchísimo el tiempo por haber compartido con nosotros, por acompañarnos y esperamos vernos en la próxima. Hasta luego, que pasen buenas tardes. Hasta luego.